estamos hablando de un tema muy curioso sobre gemelos y cosas de. Y brazo sorpresa de gemelos y cosas así. Pues nada, miércoles de Warhammer y nos ponemos a. Hoy lo ponemos a las manos de David para que sigamos con Noches Agitadas, la última aventura del libro ya. Y como siempre, voy presentando. Vamos a empezar. Espérate. Por Dani, por Gunther. Hola, buenas. ¿Qué tal? Antes os preguntaba, ¿eh? ¿Pero qué tal llevas el gallego ya? ¿Tienes alguna? Bueno, a veces se me escapa y empiezo a hacer pulpo a feria, no sé por qué. Entonces, a veces el personaje se me come, entonces esto a veces hay que mirarlo bien porque, claro. Eso es lo No, del. Eso es qué broma. lo Pero del Blitz bueno, este. la gracia, ¿no? Esto es lo del Blitz este que se te mete y tal, hay que controlarlo. Buenas noches, Azu. A mí a veces me pasa, ¿eh? Con otros personajes que digo, voy a quemar cosas, pero no, al final, a ver, hay que controlarse, que respiras un poquito, cuentas hasta 10 y ya se te pasa. Bueno, a ver, todo es Vale. calmarse y ya está. Pero hoy venimos a comer y a pasarlo bien. Hasta que salgan los demonios. Bueno, pero en principio la idea es comer y pasarlo bien. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. yo venía muy contento porque el miércoles pasado, después de la partida, nos leímos las reglas. Bueno, ellos me ayudaron a leer las reglas a mí y descubrí que Mijail puede llevar una pistola. Así que Mijail se fue de compras y ahora va armado. Sabes que las pistolas dan, generan miedo, ¿no? Y es Cuando disparan. peligroso. Mijail genera un miedo, vamos. Es que le hemos dado un. Es como darle a un niño un Sí, que ¿para qué le lanzallamas. dan nada? Un juguete. Pero no me lo dan. No me lo dan. Como darle a una niña un lanzallamas, no da igual. Bueno, pues nada. David, te cedo el sitio. Yo, como siempre, ya he dicho, mi personaje le toca comer, que es lo suyo, y gorronear un poco. Así que va, tira para adelante. Pues buenas noches, vamos a empezar la aventura. Pues sí. Lo anterior solo fue la precuela, nada más. Clásico capítulo de compras entre. De compra, asuntos personales de cada uno de los personajes. Y vamos a empezar. Y empezamos saliendo de la mansión que tienen alquilada la grafina. Ya cada uno trajeado con su disfraz. La grafina parece que ha hecho un poco de caso a Mijail. Ves que va más modestamente vestida de lo que va normalmente. Y lleva una máscara dorada para acompañar el vestido. Semillita la Halfling también sale al lado de ella. Y se acerca a un carruaje para acompañar a la grafina hasta la mansión. Ya sabemos que por muy cerca que esté andar, no van a andar. Es una noble. Mientras que el resto de personal sí andará detrás del carro. Y vamos a empezar recordando vuestros disfraces. A ver cómo ibais. Porque supongo que ya lo lleváis puesto. Empezaré yo, que acabaré pronto. Nadie había avisado a Mijael que era una fiesta de disfraces y se ha presentado con la chaqueta de cazador de brujas normal, bien lustrada, porque estaba muy contento por la mañana y se ha sorprendido mucho de lo estrambótico de la escena. Y con sombrero, ¿no? También el sombrero ese, Ah, sí, el nuevo que sombrero te de nuevo, ala. cogiste. Un sombrero de ala muy grande. Bueno, Randolph iba de oso, me parece que dije al final, ¿no? Porque así podía llevar debajo la armadura y esas cosas. ¿Los demás? Iba pasando calor. No, pero. Yagelin va de cisne con un vestido blanco, con plumas precioso y un antifaz. Qué mona va esta chica siempre. Oh, gracias, Mijail. ¿Y Uther cómo va? ¿Cómo iba? Porque no me acuerdo Gunther lo que decidió al final comprarse. Como una parodia de la zarina. La verdad, sí, tienes razón. Bueno, pues nada,
Nos encaminamos hacia la mansión. Recordemos que es la mansión de... Bueno, se llama la mansión Niestad. Realmente la mansión es alquilada, no pertenece al noble. Después de entrar el ejército de Aldor, pues mucha gente, sobre todo nobles, decidieron poner pie en Polvorosa y no está allí. Y la tiene alquilada Erich von Hofenauer, que es el noble que celebra la fiesta. Mientras os acercáis a la mansión, veis que una casa de dos pisos es algo modesta. Y veis que está rodeado de un muro exterior. Nada más atravesar la puerta. Veis que el pórtico está decorado con varias columnas. Todo el exterior está decorado con brillantes guirnaldas, pancartas. Veis que cálido rayo de luz que salen de las ventanas, de la planta, de la parte baja. A la izquierda veis que hay una cochera de grandes puertas. Y escucháis también ruido de caballo y perro proveniente del otro, de la parte de atrás de la casa. Están los guardias con librea verde y negra, con su uniforme impecable, y están armados con alabarda. Y la grafina es la primera en entrar, seguido detrás de Semillita y de su propia guardia. Y vamos a empezar con la música, que os llega proveniente del interior. Decidme si ahora sí lo escucháis o si lo reviso. Sí, lo escucho. Y vamos a cambiar de plano. A plano. No, pues no, sí. Literalmente de plano. Nada más entrar, hay un pequeño vestíbulo, hay una pequeña habitación que tiene el suelo embaldosado, con una puerta que da al guardarropa y la oficina del portero. Y veis a un heraldo que revisa las invitaciones de la grafina. Incluye vuestros nombres, así que no tenéis problemas en entrar. Y se escucha al propio heraldo decir: la grafina... Uy, mira, un segundo. Que me faltan aquí... Te falta gente. Okay. Le llamamos gente. Siempre la grafina, pero algunos sí, se acuerdan sí, cómo sí. Se llama. Porque no. Yo no... Demasiado tiempo diciendo simplemente la grafina. Llama la grafina María Ulrike von Leibowitz. Sí. María Ulrike von Leibowitz, Jan Bostein. Va decorada con su vestido, menos escotado y enseñando menos piernas. Va con los colores de su propia casa, que es el magenta y el amarillo. Y dentro, Polo, se acerca Erich von Hofenauer a saludarla. Ves que tiene una voz suave, tiene unos 30 años, es bastante apuesto y atractivo, como comenté ya. Y recibe a la grafina con una sonrisa. ¡Ah! ¡Bienvenida a mi fiesta! Veo que viene con compañía. Sí, esta es Semillita, el Merín Semillita, y estos de atrás son acompañantes míos. El señor Randolph, el que está oculto detrás del disfraz de oso. Gunther. Jacqueline, que viene preciosa esta noche. Encantada, ay, muchas gracias. Y Mijail. Que viene
de cazador de brujas. Sí, eso. Un disfraz. Vale. Vais pasando. Ves que él lleva, aparte de los colores también de su propia casa, lleva la máscara de un jabalí puesta, que se dice que él mismo cazó ese jabalí. Ves que hay un par de camareros en cada una de las salas. Y hay un grupo tocando música en la sala principal. Ya me decís vosotros hacia dónde os vais ahí. La sala principal, que es la que está a la izquierda, donde está la condesa ahora mismo, que hay como un... Está el vestíbulo, que es el... ¿Dónde has llegado? Donde está... Sí. Y... Los números. A ver, ¿dónde está la comida? ¿Dónde hay camareros repartiendo comida? Normalmente la fiesta está en tres salas. Está en la propia galería, que es donde está ahí, en la principal. ¿Qué sería esto aquí? Después está la habitación de recepción, que es la de la izquierda. Uh-huh. Y el de la comida, el de la derecha. Vale. Son las tres salas donde... Ves que están preparadas las bandejas con comida, bebida, hay vino, cerveza. Los camareros van paseando, sirviendo ya canapés. ¿Los camareros pasan por todas las salas o se quedan en la sala esa más? Van pasando por todas las salas. Sí, pero esta es la que está más cercana a la cocina. Yo os digo, bueno, voy a vigilar la puerta trasera de la cocina y ahora nos vemos y me voy. Está en pausa la partida, no podemos mover todos. Y me voy hacia donde está la comida. No sé qué queréis hacer vosotros, si alguien se quiere venir o... Yo voy a la zona de recepción, que es por donde llega la gente, para ojear. Hombre, aquí una va a ojear. Y a tomar notas. Mijael se va a dar una vuelta por las diferentes habitaciones. Así oteando un poco por encima, a ver si ve algo, a alguien que le llame la atención. Vale. ¿Veis eso de que... ¿Y Gunther? ¿Qué hace Gunther? Es que las cosas son un poco como son. Entonces yo voy ahí con mi... Yo voy disfrazado de lazarina. Yo voy en mi rollo. Yo voy en mi salsa. Entonces yo estoy aquí disfrutando de la fiesta un poquito. Y eso, ves que la gran galería pues tiene un suelo de mármol, el techo muy alto, una gran escalera. Hay un enorme jabalí disecado allí mismo, que dice Eric, él lo cazó. Hay también un reloj de madera alto y bastante adornado, que suena cada cuarto de hora. Y ves todo eso, está todo lleno de alfombra, tapete, y los tapetes se han retirado para poner una gran variedad sobre el suelo, exquisito. Y el grupo de música. Hay vino, cerveza, brandy. ¿Cómo has dicho se llama el dueño? El Erich von Hotelnauer. Es como se llama el... Mal. El noble que celebra, que hace la fiesta. No, creo que este señor sea en otra partida. Estoy recordando. Bueno. No lo sé. Yo busco. Hago eso, busco al camarero. Cojo una jarra de cerveza así por allí. Y empiezo a coger a un canapé, vale. Y otro. Y me voy fijando en quién hay. Pues si puedo hablar con alguien. Aunque sé que si hablo aquí lo mismo, pues no denota de que mi calaña. Pero de momento me dedico a comer y ver un poco qué hay. La gran galería que estaba Jacqueline, ¿no? Sí, sí, ando, ¿vale? Por ahí. Ves que Semita se te queda cerca. Inicialmente. Semillita la tengo cerca, ¿no? Sí. Ves que poco después, pues aparece una pareja, un hombre y una mujer.
¿Ves que va con los colores azul y amarillo de Uberrey? Son vestidos de fiesta con esos colores, pero ves que no llevan máscara. Y ves que Simita se susurra. Dice, la mujer eso de tiene una melena roja, bastante característica. Mientras que el otro tiene una cara, tiene barba y está un poco calvo. Y tiene como cara más gruñona. Dice, esa es la capitana de la guardia, Andrea Pfeffer. Y el que lo acompaña es el capitán de la guardia de la ciudad, Erwin Blücher. El capitán de los soldados. No se llevan bien, como puedes ver. Ves que mantienen las distancias entre sí, aunque van juntos. Me presento a la capitana. Buenas noches. Buenas noches. No me suena tu cara, no eres de aquí de Uberrey, ¿no? No, me acaban de asignar a la Guardia de Río de aquí. Ah, entonces seguramente nos veamos más de una vez. Esperemos que nuestras interacciones sean siempre tan cordiales como esta. O al menos propicias. Aunque la Guardia de Río, la verdad es que nosotros tenemos más necesidad de guardias. Pero bueno, por lo menos los ríos estarán bien para el comercio de la ciudad. Esperemos que sí. ¿Qué la trae por esta fiesta? Bueno, quiera o no, soy noble. Así que he tenido que asistir a la fiesta, aparte que me encargo de la defensa del lugar. Para que nada moleste a los de la fiesta, a los invitados. Me alegro. Pues bien, espero que tenga usted muy buena noche. Igualmente, y bienvenido a la ciudad. Gracias. Y me fijo en el señor como está mirando, porque seguramente esté mirando. Está mirando y refunfuñando un poco, a ver cómo hablar, o diciendo que estarán tramando. Hombre, pues estamos ahí el tú, criticándole, seguro. Poco después aparece otro hombre. En este caso ves que lleva una máscara con como la forma de la cabeza de una trucha. Bastante gordo, con un bigote. Se le ve un poco incómodo en el sitio. Como que no está acostumbrado a estas cosas. Le pregunto a Semillita quién es. Ese es Herzmaller, el burgomaestre de la ciudad. Antiguamente solo tenía un papel superficial, apenas hacía nada, solo administrativo. Pero ahora no está gobernando, como no hay noble que gobierne, es el cargo de la ciudad hasta que el emperador nombre a un nuevo gobernante. A ese no me acerco, qué feo. Vamos a poner la gente que van apareciendo. Y si aparece alguien con un canapé, cojo de la bandejita. Vale. Ves que la capitana coge una copa de vino, igual que Semillita. Y van apareciendo personas. Al poco llega también un enano. Y el heraldo va nombrando las personas. Borgum Barba Espuma. Ves que el enano no va vestido. Lo único que lleva es un casco puesto. Y enfadado se dirige directamente, simplemente con un ademán de cabeza, saludando al anfitrión. Cuando dice solo un casco, es solo un casco. Literalmente. No, va vestido, pero digamos que no va disfrazado, que solo como disfrazo lleva un casco. Eso aclara mucho el tema. Vale, gracias. Vale. No sé, por el momento me he despertado. Y ves que se va directamente a donde se encuentra Randolph y empieza a dar órdenes a algunos enanos que hay allí que están, son los encargados de servir la cerveza. Ah, este se encarga de la cerveza.
Yo me lo quedo mirando y le digo... es bueno, es suya. Y le hago así con un gesto de la cerveza que tengo en la mano. Es de... Sí, es mía, es de fabricación propia. Es bastante buena, ¿eh? ¿Solo bastante? Bueno, está muy buena, sí. A ver, no he probado muchas mejores que esta, la verdad. ¿Tú qué vas a ver un simple humano? Tu paladar no está hecho para la cerveza enana. Ni mi estómago, pero bueno. Como digo... Supongo que pagarán bien, entonces, en esta fiesta por traerla. Ni más ni menos, lo que vale mi cerveza. ¿Y de su disfraz? Yo no voy a poner un ridículo disfraz. Estos son cosas solo de humano. ¿Y ese sombrero? ¿Ese casco? El casco es mío. Es lo único que me atrevió a traer. Para que no digan que soy un arisco. Pensaba que era parte del disfraz. Bueno, es una reliquia familiar. ¿Ah, sí? Y hago como un ademán de coger el casco. No tengo ni puñetera de tratar a un enano. ¿Ves que te mira de mala manera? Uy. No sé yo si va a afilar, tocarás el casco, ¿no? Me quedo así mirando. No, era para mirar la manufactura. Parece yo no te doy permiso de tocarlo. ¿Quieres perder tu mano? Aparte del ojo. No, pero si el ojo está bien. Está bien. ¿Cómo que tienes? Está bien. Si lo tienes tapado. Bueno, es una larga historia. También voy disfrazado de oso y no soy ningún oso. Así que es una guerrilla familiar. ¿Matasteis orcos o con él, la familia o cómo va eso? Sí, con el casco me cargué a uno. Mira, todavía se nota la abolladura. Y ve que tiene una pequeña... Bollo. Mientras se me quedó el hacha atascado en uno, le estuve endiñando con el casco al otro. ¿Y cómo pasa alguien de luchar así a hacer su cerveza? Bueno, yo tengo una idea también. Y ya no hay tanto orco por esta zona. No parece tan viejo. Me digo. Como se nota que tenéis mal ojo, no humano. Bueno, no he estado con muchos enanos. De hecho, el último con el que estuve murió, pobre. Un matador, ya sabes. Tuvimos... Si fue una buena muerte, mejor para él. No sé si yo no llamaría buena muerte, pero moría contra unos demonios, así que supongo que entonces para él fue una buena muerte. Es suficiente. El demonio también murió, por cierto. No podía ser menos. Terrible criatura. Sí, la verdad es que sí. Un poco de miedo. Pero bueno, él... sí, supongo que para él valió ese tipo de situación. Bueno, brindo por él. Y levanto la copa. No me acuerdo cómo se llama el personaje de... ¿Cómo se llamaba antes el personaje? ¿Que murió? ¿El enano? Sí. Ah, el que murió. ¿Maez era? No, Maez era el... No. Vestan, eso sí. Pues digo... Por Vestan. Por Vestan. Choco con el enano. Y sigo si alguien quiere hablar otra cosa. No era un mago humano. Bueno, eso depende a quien le pregunte. Si alguien quiere comentar antes de que empecé yo con... Por cierto, antes he dicho yo que yo sigo. Que el anfitrión iba con máscara de jabalí. Me he equivocado, estaba buscando a ver dónde venía el disfraz, que no lo encontraba. Realmente está disfrazado de leñador. Ah. Porque es un guiño al apellido de la familia. Bueno, después de la charla con Borgum, Barba Espumosa, llega el Heraldo, nombra una nueva persona que ha llegado. Falken Jain, que llega con una máscara de halcón. Lo voy a poner en el mapa.
Y va de eso que tiene un bigote, ropa lujosa y una melena. Tiene cara de poco amigo, parece que está siempre enfadado. Y ves que se dirige a la sala donde está la grafina. Y empieza a hablar con ella. Tiene eso, como unos 40 años. Se ve que es más mayor que el anfitrión. Poco después, llega lo que parece una persona bastante importante. Y el heraldo nombra a Jendrik von Davennik. Ves que va vestido de ropa militar y lleva una máscara con la forma del cometa de dos colas. A su lado, acompañándolo, va un caballero pantera. Armadura completa y con el casco, con la máscara echada. O sea, no se le ve la cara al acompañante, al guardaespaldas. Empieza a hablar con Erich. Y Semillita se te acerca a ti, Jacqueline. Dice, este es el comandante, el general, el que ha traído al ejército de Aldorf. Y el que gobierna ahora la... Se podría decir Uberrey. Me acerco a él y le digo, buenas noches, nos de Sigmar. Buenas noches, dama. ¿Cómo alguien tan importante como usted en una fiesta tan humilde como esta? Bueno, alguien tiene que venir para animar la fiesta. Alguien importante. Eso espero, que nos lo pasemos bien. Yo también lo espero. Espero no aburrirme. Y ve que con una copa de vino empieza a beber. No. ¿No quiere asignar eso? Por supuesto que no. Esperemos que todo esto sea un buen siervo del emperador. Por supuesto. Además, conozco a uno que es especialmente devoto de Sigmar. ¿Ah, sí? Mientras dicen eso, se acerca por detrás Mijail. ¡Oh, Jacqueline! ¡Presénteme a su amigo y su espléndido disfraz! ¡Qué honor! Justo estaba hablando de ti. Mijail, él es el capitán de la... Gendrik von... No lo son, sé. Me está dándote el color. Dame el Nick. Le ofrece la mano para estrechársela. ¿Qué hay, joven? Veo que viene de cazador de brujas. Sí. Bueno, digamos que sí. Esa buena gente que defienden al imperio de esos malditos mutantes. Exacto. Exacto, eso mismo pensé yo. Muy buena gente. Creo que es un disfraz para honrarlos a todos. Hace un papel crucial para el imperio. Y cuénteme un poco sobre su disfraz. Creo que ha encontrado una temática ideal. Nada como alabar a Sigmar para ser el mejor invitado de una fiesta como esta. Claro que sí. Hay que honrar a Sigmar y al emperador por encima de todo. Bien dicho, bien dicho. Le invitaría una copa, pero parece que aquí está todo pagado, así que... Si quiere, bueno, pues entonces disfrutemos los dos de la bebida. Busco un camarero y enseguida cojo bebida para los dos. Bueno, para los tres, ya que está Jacqueline por ahí. Yo me quería quitar de en medio, ¿sabes? Se ha enamorado perdidamente del que va de comete y me quería quitar de en medio. No quiero competencia. Y usted parece un joven fuerte. ¿No, o sea, no está en el ejército? Lo veía bien con los soldados. No, tengo un trabajo peculiar, digamos. También sirve al imperio. Pero de otra manera. Sirve al imperio.
Bueno, me alegro, siempre que sea servir al Imperio, es un buen trabajo. Siempre, 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 siempre. Y empiezan a escucharse las campanas del reloj. Son las 7:15. Y el heraldo anuncia un nuevo personaje. A Lord Heinrich von Brunner. Acompañada de la Lady Galina Hohengoffrey. Los von Brunner son bastante conocidos en la ciudad como una de las principales familias nobles que quedan en Uberre. Ves que es un hombre bastante mayor, ya con pelo canoso y barba. Pero aún sí se le ve fuerte. Tienen un hijo así muy jovencito. Sí, pero todavía el hijo no está aquí. Lo sé. Estación de Galdor. Y eso, veis que Enrich quedaba vestido de azul y negro, los colores de su familia. Y este sí lleva una máscara de cabeza de jabalí, que le cubre la cara por completo. De escudo de familia, de armas de la familia. Mientras que la Lady Galina, la mujer que la acompaña, va de amarillo y rosa. Con una máscara también de disfraz bastante estilizada. Saludan a Enrich, pero se ve que no casan del todo bien. Empiezan a lanzarse pullas entre sí. Uy, esta que va a escuchar, hombre. Me quedo con lo que se dice. Ah, por cierto, este no de los von Brunner, no, ese es otro, el que trae, el que tiene el hijo. No, pero von Brunner sí que tiene hijos, ¿eh? Sí, tiene hijos también. Lo que no sé si el hijo era una bala perdida. Y ahí está Semita cerca tuya para decir, corren rumores peligrosos sobre su familia. Uy, qué rumores. Ha perdido bastantes favores últimamente entre la nobleza. Anda, ¿y eso? De rumores sobre corrupción en su familia. ¿Alguna ovejita negra? Muchos dicen que son mentiras, pero quién sabe. ¿Y con qué lo relacionan? Solo he llegado a escuchar eso. Que hay rumores de corrupción, pero no sé exactamente qué. Quizá con alguno de sus hijos que está en Aldor. ¿Pero que están estudiando allí o...? Sí, uno de sus hijos estaba estudiando allí. Otro está encargado de sus tierras y otro creo que está aquí en VR. Y minutos después... se escucha el barón Richard Schaffenberg. Sí. Que va con su túnica negra y dorada, astutamente cosida para parecer una cota de malla. También lleva una piel de zorro dorada alrededor de los hombros y una máscara en forma de una visera de un casco. Un hombre robusto, fuerte, grande. De unos 30 años. Es bastante enorme. Aparte de fuerte, parece que también le gusta la buena comida, ya que también tiene su barriga. De barba rojiza. Y aunque tenga esa barriga prominente, eso se ven los músculos también a través de... No sé cómo se marcan los músculos. Y ves que cuando habla... Su voz llena toda la habitación de lo fuerte que es. Buenas noches a todos. Erish, veo que está tan inmediato. ¿Todavía sigues diciendo que ese jabalí lo cazaste tú? Y empieza a reírse. Yo. Me acerco a Semillita a ver qué me cuenta de este señor. Este hombre, según tengo entendido, es otro de los que se pelean por el
gobierno de la ciudad. ¿Otra gente de...? Sí, de también hay una familia de aquí, de VR. Mm. Estaba aliado con los Von Brunner, pero después de esos rumores... se ha ido separando de su apoyo. No creo que lo relacione con ellos. Pero le retiró su apoyo. Ah, sí. ¿Y ahora a quién se lo da? Ahora mismo quiere ser uno de los gobernantes de la ciudad. Ah, ha ido por libre ahora. Sí. Él, Erich... Bueno, la grafina sería también otra de las candidatas si no fuera porque ahora se ha casado su hermano. Ahora su apoyo será para otra persona. Vaya. Aunque todavía no ha llegado. ¿Y quién es esa otra persona? Creo que se llama Siegfried von Saponaten, familia de la mujer con la que se casó, el hermano. Creo que es un primo del conde. Primo del cuñado. Falta gente por llegar. Mucho, ¿eh? Hay mucha gente. Falta por salir gente también. Esto luego la Jacqueline en su cuarto se hace un de estos con hilito rojo, ¿vale? Y se ve claramente que los tanto como Heinrich von Brunner y Richard Schaffenberg ve que se intentan evitar. Y viene el alma de la fiesta, porque ahora viene, nombran a Lord Maximilian Schaffenberg. ¡Ay, Dios! Es que lo conocemos de otra aventura y da igual. Yo que iba a decir, Mijael se gira hacia Randolph y le pregunta, ¿lo conoces? No, el personaje no lo conoce, pero el jugador sí. Pero no. Aquí... Se me dice que es sobrino de Richard Schaffenberg. Randolph. Y ves que aparece vestido de los colores negro y azul de los Von Brunner. Y lleva un falso tentáculo de tela pintada que le sobresale de un hombro. ¡Hostia la madre que lo parió! Y una máscara de mutante de colores brillantes. ¿Perdona? ¿Cómo? Que lleva una máscara de mutante, si la has escuchado bien. Es ese tipo de humor el que se gasta este señor. Mira que Mijail no distingue, ¿eh? ¿Ha visto un tentáculo? Mijail ha visto un tentáculo. Yo aparezco por ahí y me acerco a... Uy, a Gunther. Con comida y otra jarra de cerveza, se la paso. Y Gunther, por cierto, aún está con la jaqueca. O sea que le digo, esto lo mismo te ayuda a pasarte la resaca. Bueno, un poquillo de comida siempre viene bien. Para equilibrar el pH. ¿Has visto cuántos pavos? Pavoneándose. Bueno, gente con clase, no como tú. Pero bueno, sí, entiendo a lo que te refieres. Aquí. Que son un poco presumidos. Pero bueno, es lo que hay. Aquí hay que tirar como se puede. Ya es que he visto muchas fiestas de estas ya, con la baronesa, y al final todo el mundo busca lo mismo. A ver quién la tiene más grande. Pues será la barriga, porque lo otro no sabría decirte, y prefiero no saberlo. ¿Y el tío ese que lleva una máscara de mutante? Pues yo qué sé. ¿Y veis cómo se acerca hacia vosotros? Ay, joder, yo no quiero hablar con este, que este es un pesado. Me gustan vuestros disfraces. Se ve que tenéis sentido del humor. Gracias. Karina, ¿de qué te hace? ¿Te hace una reverencia? ¡Uy! Es lo que hay. Hay que respetar a las realezas de otros países. Veo que te has traído a tu dios del norte, ¿no? De Kille. No, hombre, que es un oso normal y corriente. Que este no daba más. Este de dios, este, como le digas que es un dios, así con la mano, así para darle. ¿Y usted de qué se supone que va? Ah, yo de familia de los Von Brunner. Me quedo como que no entiendo el chiste porque no los conozco. Debe ser un... te señala hacia el nombre, que también está en la misma sala. Debe ser un chiste local porque no acabo de entenderlo.
Ah, ¿no he escuchado los rumores de corrupción que hay en su familia? Somos de fuera. No somos de fuera. Ah, bueno, entonces harías buena pareja con mi compañero. Y señalo al cazador de brujas. No, vaya que me queme la hoguera. No hace... se ríe. Él no sabe que realmente es un cazador de brujas. Simplemente no sabe. No le hace falta una hoguera realmente. Es cualquier chimenea que haya cerca le pega un pequeño empujón y ya. Sí, veis que Mijail está como flipando un poco en plan. Tú has visto que te he hecho un gesto mirándote hacia ti, ¿eh? O sea, apuntando si quieres venir. Ah, o sea que, vamos, que es un poco... Veo que os lleváis bien estas familias, ¿no? Sí, voy a saludarlo. Y ve que se acerca al otro, a Loren Rich, y se empieza a reír de él. El otro empieza a enfadarse y empieza a empujarlo. Uy, uy. Mira a Gunther. ¿Tenemos que intervenir? El otro se empieza a reír y dice, ¿por qué no me das un abrazo? Papá, dame un abrazo. Mira, tengo otro brazo para abrazarte. Yo miro a Mijail. Un momento. ¿Está aquí un señor acusando a otro de tener un hijo mutante? Sí. Yo tengo que tener una conversación con estas dos personas. Pues ves. Ah, un momento, ¿a quién le está abrazando? A Von Brunner. Al Von Brunner. ¿Quién era Von Brunner? Don Enric. Enric Von Brunner. Ah, él. El... Se la de la derecha abajo. Marca los ¿Ese es el anfitrión? No. No, es otro. ¿Dónde está? El, Está aquí al lado nuestra. Mira que me ha tomado nota de casi todos, pero no me sale el Von Brunner. Joder. Sí, está donde la puerta. ¿Dónde estoy yo? La puerta que está detrás mía. ¿Ves la marca? Sí, no, que digo que estaba tomando yo notas. Ah, vale. Ese es Ricardo Alfonso Schaeffer y Hans Mahler. Vale. A la derecha, en la sala de la derecha. Ah, vale. Está en la sala de la derecha. ¿Dónde está tu Randall? ¿Y cómo se llama el señor este que acaba de entrar con disfraz de mutante? Maximilian Schaeffer. Aquí. No sé si ves ahora la marca. Estando en la sala donde está mi personaje, a la derecha. Mira, que arrastro yo, tardo menos. Yo, si Mijail va para allá, yo voy detrás para ver lo que pasa. Sí. Yo no me lo pierdo. Buenas noches, Nord de Sigmar. Hola. ¿Qué vienes, a quemarme? Tendrías que quemar a toda mi familia. Ay, somos todos unos corruptos. Y ves que el otro se enfada aún más, le pega un empujón y levanta el puño como para pegarle. Esto no lo sabe, pero puede ser una confesión. Y ves que Mijail está como... ¿Y por qué sois unos corruptos? Mijail con el ojillo. Oh, son rumores que corren. ¿No lo sabías? Ah, me encantan los rumores. Cuéntame más. ¿He oído que alguien tenía un hijo mutante? No, bueno, dicen que tiene... Que ha estudiado magia allí en... Oscura allí en Eldor. Ves que el padre va hacia allí, lo coge de la solapa del traje y del tentáculo y empieza a tirar de él. ¿Qué estás haciendo, Maximilian? ¿Ya estás liándolo otra vez como siempre? Maldito sobrino. Entiendo. Y tira de eso, de arrastra de él como para sacarlo de la mansión. Bueno. Nota de inquisidor. Registrar esta gente. Te has subido un empleo, ¿eh? Sí. Entonces, el hijo... Yo estoy tomando nota. El hijo de Von Brunner... Sí... El rumor es que está estudiando. Todo esto está hablando Jacqueline con Mijail. Está estudiando magia negra en Aldor. En Aldor. Y te dice que la familia está corrupta. Pero son rumores. Y por ello han perdido el apoyo de los Schaeffer. Que antes lo tenían y ahora se están peleando
por la ciudad, por tener el control de la ciudad. Igual hay que tomar algún tipo de medida. Pero no mis clásicas medidas, porque claro, aquí en la fiesta... Yo empezaría a preguntar, porque a lo mejor es un movimiento político para desprestigiar a los von Brunner por parte de los Aschaffenberg o por parte de los von Sampon. Pero Maximilian es de los Aschaffenberg estos. Maximilian es de los Aschaffenberg, sí. Sí, pero viene disfrazado de la familia de los von Brunner. Y a lo mejor los corruptos están en la familia que no es... ya sabes cómo son estas cosas. Que el que más acusa al final es el que más tiene que esconder. Y pues me giro hacia von Brunner, que veo que se está increpando a Maximilian. Está, y digo, está bueno, pegándole grito y moviendo el puño enfadado, como te pille te vas a enterar. Yo no lo separo, yo estoy ahí, ojo a visor. Creo que estamos Jacqueline y yo ahí en plan... Comiendo canapeses. Mientras estáis todos en esa sala, pues creo que estáis todos sí, ahora mismo. Sí, ahora mismo estamos todos en esa sala. ¿Escucháis a Heraldo otra vez hablar? Los Sifix vos aponatein. Este es el otro, lo hago así. Este es el otro. La este tercera el que apoya la... El que esté apoyando a la grafina ahora. Para que gobierne Uberrey. Yo le echo un ojo, para ver cómo es el tío. Vale, te asomas. Y ves que lleva una máscara de ciervo, una astra magnífica. Y empieza a hablar con Erich, el... Erich Ozenauer, que es el anfitrión de la fiesta. Y mientras está hablando con Erich, sale un enano de la cocina y se acerca al Burgum Mapa Espuma y empieza a hablar con él. Y como todos estáis en esa sala, me voy a hacer una tira de percepción menos 20. ¿Menos 20 por qué? Si estamos pegando la oreja. Porque está hablando suficientemente flojito para que no os enteréis. Uy, no. Buah, menos 20, madre de Dios, por si tengo... A ver. Espérate, ¿puedo tirar cotilleo? Porque en realidad es lo que yo estoy buscando. Aquí es escuchar. Aquí es escuchar. Bueno, cotilleo sería más para hablar. 0-6. Hostia. Sobre ¡oh, 0-3! No, Te lo he dicho, estoy en el mariconcheo hoy. Hoy estoy en el mariconcheo. Los hermanos mariconchi, vamos a cambiar apellido. Habías dicho percepción, ¿verdad? Percepción. Sí. Menos 20. Vale, mi duda es... Yo iba un poco tocado. Bueno. Perdón. Bueno. Sí, tú tienes... Voy a reiniciar el Foundry, ¿eh? Espera, tú tienes en teoría el efecto de cansado. Entonces que es un menos 10 en vez de... Te lo hace automáticamente, si no te preocupes. Ah, vale. Sí, y menos 10 a todo, creo que... Y era a 0, ¿no? Era desafiante. A menos 20. Menos 20. Sí. Ah, Sí, que va a tener como un menos 30. Bueno, alguien que no la pasa. Y aún así casi la pasa. Sigo mirando mis manos. Lo que nos gusta, un abanico, tú. Yo ya hemos visto más cerca, como has visto al enano antes hablar. Estáis pendientes a todas las conversaciones. Y escucháis que un carro que traía más cerveza para la fiesta parece que ha tenido algún encontronazo con algún tipo de mutante con cabeza de rata. Pero que los enanos se enfrentaron a él y desapareció entre la sombra. Ay, ay, ay. Después de eso, se ve que Borgun sale de la sala y se dirige a donde están Erwin Blücher y Andrea Pfeiffer, que es el comandante de la guardia, del capitán de la guardia de la ciudad y el capitán de los soldados de la guarnición de allí de Uberrey. Y empieza a hablar con ellos. Vamos para allá, que nos toca a Mijail. Sí, estos mutantes son de los nuestros. Yo me acerco y se lo explico a Gunther. Creo que ha visto mutantes cerca de la cerveza. Y cojo la cerveza y la dejo. ¿Veis que la dejo en una
Y cojo una copa de otra cosa. Por si acaso. Y voy de Bretonia. Con el vodka estas cosas no pasan. Esto. Es que. Ay, se me ha ido gallego, leñe. Es que todo se pega, es que al final tienes que alejarlos. O sea, los mutantes son malos. Entre la cerveza te la dejan hecha un asco. Ya, además, pueden tirarle pelos si son ratas. Ha hecho cabeza de rata. Curioso. Uh-huh. Vamos a. Bueno, quiero ver de qué hablan. Me interesa ver. Vale. Cuando acercáis a la otra sala, que ya me diré quién os acercáis, aparte de Randall. Pues voy con Randolph, sí. A Kenny y yo vamos, ¿no? Claro, si nosotros estamos investigando los mutantes. Claro, mutantes es nuestro topic. Bueno, pues veis que Andrea Pfeffer sale de la sala y se dirige hacia el exterior. Es el capitán de la guardia, ¿no? Sí, la capitana de la guardia de la ciudad. Yo paro al enano ahora. Yo paro antes a la Andrea. Para preguntarle. Jackie. Dime, me corre prisa. Mi compañero y yo estamos investigando los mutantes que asaltan a los mercaderes. ¿Podría esto tener que ver? No sé si son los mismos o no. Sé que este tenía cabeza de rata, según me han dicho el enano. ¿Y dónde has ido? Camino desde el barrio enano hacia aquí. Ha sido en el barrio de los mercaderes. Uy. ¿Vamos a investigar, Mijail? No me extrañaría que hubiera por ahí, ¿no? El barrio de los mercadores, mucha riqueza, mucha comida, atrae a las ratas. Ahora mismo lo que voy a mandar es que refuercen la guardia aquí alrededor. Que manden bien, más hombres. Bien pensado. Y eso es lo que hace, sale afuera y empieza a hablar con uno de los guardias. Que he enviado a mandar un mensaje hasta los cuarteles. Tú, Randolph, te acercas al enano. Le digo, he escuchado la conversación que ha tenido con su compañero y he escuchado algo de mutantes en parando el carro. Sí. Han intentado atacar y robar mi preciada cerveza. ¿Pero eran muchos? Según me han dicho, solo vieron a uno. No sé si detrás de ese habría alguno más. ¿Y un grupo de...? Y un único mutante intenta atacar a un grupo de enanos, a mí me parece un poco más eso, un poco loco. Seguramente hayan más escondido en la sombra. Ya sabes, son unos cobardes. No iban a venir solos. ¿Y habéis revisado el carro? Claro. Está todo bien. Y no se llegó a acercar el carro. No se iba a acercar, seguro. Hombre, ¿desconfía de mi palabra? No, pero... Hay veces que esos bichos hacen cosas que uno no espera. Hay menos que nosotros hemos ya tenido experiencia con demonios, mutantes y con cosas. ¿Sabe usted? Mi hombre me han dicho que no ha llegado a acercarse al carro. Están todos los barriles bien, perfecto estado. Pues yo aún así no me lo bebería, pero bueno. ¿Usted está seguro? ¿Verdad, Gunter? ¿Estás seguro? Y ve que coge una cerveza el mismo y bebe de ella. Como para demostrarlo. Yo no me fío de la palabra de un enano. Que conste. Por muy honorables que sean, harían lo que sea para vender su cerveza. O sea, venderían hasta su abuela, si hiciera falta. ¿Cómo te atreves, jovenzuelo, a decir eso? Pero es lo que hay, o sea, vivís de eso y sabemos que sois grandes mercaderes, o sea, un mercader es lo que hace, vender y lo que busca es vender, pues vender de la forma que la gente entienda que es una forma de venta. Entonces, usted me sigue, ¿no? Ve que se te acerca, te planta un dedo en el pecho y empieza a empujarte con él. Dice, aquí los mentirosos, los únicos mentirosos son los humanos y los elfos. Bueno, los elfos y después los humanos. A un enano no te atrevas a llamarlo mentiroso. Pero hombre, si la cerveza la han tocado las ratas, yo no me bebo la cerveza. Así pues no de te fácil. Bebo la cerveza. Vale, pues usted sabrá, pero si intoxica la ciudad es su problema, no el nuestro. Habrá más para aquellos que sepan apreciarla. Pues para ellos entera la cerveza.
Bueno, bueno. Reviso igualmente el carro, que... Pues a lo mejor, no digo que mientan, pero sí que a lo mejor alguien, alguno ha podido engañar a alguno de sus hombres. Nunca se sabe. Por supuesto que lo revisaremos. Haya habido un sabotaje. Bueno, Andrea Pfeiffer, vuelvo a entrar a la fiesta, después habla con el guardia. Y suena la nueva campana del reloj. Son las 8 menos cuarto. Y el heraldo nombra a dos nuevos invitados. Lord Florian Freifaucher y Christoph Engel. Ves que el primero llega con un taparrabos y va disfrazado con diferentes ramas y hojas. Ves que llegan riéndose, con los dos llegan riéndose, como si tuvieran ya empezado la fiesta. Y eso iba con diferentes cubierto por hojas el cuerpo. Y dejando bastante, se le ve atractivo y fuerte. Mientras voy a estar a Jacqueline. Mientras que el otro, Angel, ves que va con una túnica y un sombrero y una gruesa bufanda, todo ello de gris. Cuando te acercas dice, ¡oh, bella dama! Veo que ha venido un ánima aquí, un espíritu del bosque, igual que yo. Ay, me preguntaba de qué venía disfrazado. Pues sí, yo vengo de Cisne. Pero, ¿mi nombre es Jacqueline y el suyo? Ah, mi nombre es Lord Florian. Lord Florian, ¿qué le trae por esta humilde fiesta? Ah, humilde. Muchos de los nobles venimos invitados, aunque nosotros ya hemos empezado con la Z, que sí, Angel. Y ves que empieza a reírse. Ah, sí, vienen de alguna taberna, de... Es que somos nuevos aquí, por si nos pueden recomendar algún sitio. Ah, tenemos buenas posadas y buenas cervezas aquí en la ciudad. Voy a poner... Yo esto mientras tanto le comento a Gunther, este debe ir de elfo. Este va de mariquita, es lo que hay. Va de mariquita de los bosques. ¿Qué puede ser un elfo silvano? Pues puede, pero en el fondo lo mismo es. Y mientras, pues vemos también al barón Ricard Schanfelberg que está hablando con Lord Siegfried von Samorendin. Ve que se acerca. Y me voy a hacer una tirada de percepción. Vale, dificultad. No sé si hay alguno en la sala de la derecha ahora mismo. Habíamos entrado en esta sala, en la del centro. Vale. El boss de Bonotín está en la de la derecha. Supongo que no hay ninguno allí. Entonces, nada. Aquí tenemos que ponernos uno en cada sala. Si no, no es... Entonces, ¿nada de tirada de percepción? No. Bueno, ¿tú dónde estabas? Porque nosotros... Creo que seguía en la sala de la derecha, pero luego cuando hemos ido a hablar con el capitán del ataque de los mutantes, no sé si nos hemos cambiado. O sea, para hablar con el capitán hemos ido al centro, ¿no? Entiendo, porque hemos ido todos ahí. Hombre, Randolph está hablando con el enano, supongo que existe ahí en la derecha. No, el que no se ha cambiado ha sido Gunther. O sea, yo estoy hablando con el enano, eso es cierto. Pero pasa que no sabes si el enano se ha ido hacia la derecha o le he ido con él hablando con él. Sí, entonces estarás también en esa sala. Entonces vale. Gunther y... Hemos ido moviéndonos. Porque tú sabes que ahora hablando con el capitán, con la capitana, digamos, y yo me he ido y he sido al enano. Voy a poner aquí Gunther y... Es un poco lío, ¿eh? Gunther y Rando, sí. Podéis entonces hacer la tirada de percepción. Yo voy a hacer... ¿Qué dificultad? Otra tirada también. Tirada enfrentada. Ah, vale. Más cero, entonces. Sí, más cero. Me voy a buscar el personaje. Buah, bueno, va a ser que no esta vez. No, oh, 44. Uy, yes. Bueno.
Ay, ay, yo he sacado el 44. Te has sacado el 44, sí. Me había rayado de Goki. Goki. Que gastando suerte se te queda un 34, que sería un más uno. Si gastas un punto, te bajaría un 34. Pues voy a hacer la tirada. No voy a hacer oculta. Vale. Pues en principio todo bien. Ves que está Siegfried Von Saponetein hablando con tranquilamente con Rickard Schaffenberg. Y poco más. Pues ¿qué vais a hacer él ahora mismo? De momento, a ver si el enano ha ido a mirar el tema de las cervezas y demás. Pero decíamos también de registrar el carro por ver si la cerveza estaba bien o si había sido adulterado. Ah, pues, si me dices eso, ¿quieres ir a mirarlo entonces, por si acaso? Sí, por si acaso, miramos a ver lo de la cerveza. A mí, el problema que tengo además es que el vino no me gusta, con lo cual, pues la verdad es que no poder beber cerveza es un rollo. No. Pues bueno, Jacqueline, te voy a poner con en la sala con Florian, que está a la izquierda, porque tú estás hablando con él. Florian, a pa' acá. Entonces, ¿vosotros vais a salir afuera? Sí, vamos a ir a donde está el carro. Vale. Me estáis dejando un frente sin cubrir. Si vais detrás del enano, pues... ¿A dónde quieres que vaya, Jacqueline? Saldréis por la cocina, no, para la parte... Saldréis por la cocina, para la parte de atrás, donde está el carro, y ves que los enanos están descargando los barriles. Nos acercamos a los barriles a mirar un poco si están bien, si hay alguno que tenga algo roto, si... A ver, un poco a ver... Que no veamos nada raro. Haceme una tirada de percepción más 20. Venga, vamos para allá. Me gustaría tirarla a mí, pero... ¿Puedes hacerlo? Pues yo puedo... Puede tirar solo para el máster, ¿no? Puedo tirar solo... Sí, se puede tirar solo para el máster. Bueno, él ha hecho su tirada. Tírala en abierto ya está. Buah. Yo de Randall ya ha pasado su tirada de percepción. Está abriendo cerveza ahora mismo y no... Y en esa Pero. Tú estás más. Dando está más pendiente de los olores de la comida y de la cocina. Y Gunther sí está más despierto y revisa los barriles y parece que están intactos. Vale. Entonces están. Pero no vemos nada en el carro como señales de que haya podido haber un asalto al carro o algo así. No, parece que no se llegaron a acercar lo suficiente por lo menos para llegar al carro. No hay ninguna señal de nada. Vale, ok. Bueno, entonces mientras... podemos beber entonces. ¿No, Gunther? No hay problema. No sé, no me fío. Además llevo una resaca de mil demonios. Mientras, Mijail, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás silenciado? Pues me he quedado un poco perdido porque no sabía si... O sea, hemos ido a hablar con el capitán. Sí, la capitana salió afuera, dio órdenes de redoblar la guardia. Pero por ahora nos quedamos dentro de la fiesta. Sí. Pues entonces, como ha dicho Jacqueline, en plan, es que me gustaría repartirnos por las salas. Pues la sala que no esté ocupada, mientras los demás van a mirar lo del vino, yo voy a intentar colocarme en una sala que no haya nadie para ver si me pispo de algo. Y si en esa sala está alguno de los otros dos broncas de antes, mejor. Pasa que no sé muy bien por dónde andan. Está en la sala de la derecha, está hablando. Voy a acercar. Llega la Chancellor B, está hablando con Siegfried Von Saponetein, que es a la familia de la grafina. Y ve que tiene al sobrino al lado agarrándolo del tentáculo para que no se escape mientras habla con el otro. Y ve que el Von Brunner está cruzándose los ojos con el muchacho mientras este se ríe.
O sea, que están ahí de bulla. Sí. Esperando la oportunidad para que la cosa estalle otra vez. Pero pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo se ha cortado. Y mientras, pues Florian rodea la cintura de Jacqueline. Pues no te he visto nunca aquí por la ciudad. Acabas de llegar hace poco. Pues se ha caído. Ha llegado y se ha ido. Se ha puesto nerviosa. Se ha puesto nerviosa, sí. No, que se me va David. Sí, que ¿sí? Te has caído. No, que he tenido que reiniciar porque se veía a ti, veía a Gunther, veía a Mijail, pero vale. David. Entonces, si se dirige a mí no lo escucho. Vale. Se te escucha regular ahora. Se te ha escuchado raro, sí, el micro. Vale, que me ahora estaba sí, moviendo. Ahora sí. Vale. Pues ves eso a Florian, cómo rodea tu cintura con el brazo. Poniéndose. Ay, por favor. Ves que hay alguno empieza a mirarlo de mala manera, pero. Disculpa un momentito, que voy a recotocarme un poco el. Ah, por supuesto, aunque una belleza como tú no necesita retocarse. Gracias. Y me deshago de su amarre. Vale. Que yo quiero ser una mujer libre y suelta. Por si aparece uno que esté más guapo, coño. Pero vamos a ver, Jacqueline, ¿no estabas prometida? Tú no estás en esta habitación como para preguntar. Touché. Hombre, una tiene que mantener la mente abierta y, hombre, por mirar el mercado. Mirar el mercado es gratis. Nosotros volveremos a la fiesta otra vez. Yo buscaré algún canapé más para comer y luego llegaremos a la habitación esa que está todo tenso. Pues cuando regresáis otra vez a la habitación, donde se encuentra. Bueno, veía a Mijail allí también. Y veis como Ricard empieza como a eructar ruidosamente, empieza a gemir y se da unos traspiés y empieza a vomitar en el suelo. Eso es Von Brunner. Ricard Schaffenberg. Vale. Y después de vomitar ves que cae al suelo, pálido. Yo me acerco. Esto lo he visto antes. En la primera posada que estuvimos, recuerdo gente que se murió. Entonces, me acerco y hago un gesto a Mijail para que se acerque también. ¿Se encuentra bien? No me encuentro muy bien. Nada de bebido cerveza, ¿verdad? Bueno, he bebido más principalmente vino. Ya, es que el vino es malo. Y lo miro, le digo a Mijail, le echan un vistazo a ver si ves. Le voy a echar un vistazo, que yo tenía algo de conocimiento médico, porque entre tortura y tortura, pues cosas se aprenden. Vale, mientras que ves que Siegfried, vos ponente y me hacen. Llama a los sirvientes y ve que un par de ellos se acercan, que se ve que son. Tienen los colores de la casa de Schaffenberg. Se acercan para ayudarlo. O a mí una tirada de sanar más 20. Sanar más 20. ¿Eh? Pero bueno, está calentito el Fondry hoy, ¿eh? Tremendo. Vale, ves que parece que es que su salud, lo que tú notas, no peligra. Pero sabe que esto no ha sido por la bebida. Esto ha sido provocado. Esto ha sido provocado. Y este es el señor Schaffenberg. A Schaffenberg, Maximilian Schaffenberg. No, el tío. Es el. Maximilian el sobrino. Es el sobrino. Y cada Schaffenberg el tío. ¿Pero ha sido provocado por comida o por? Eso no lo sabe. Yo mío, mi hija. O sea, no es que parece que como que se hubiera emborrachado o algo así, o algo que se fuera así un corte de digestión. Pero tú notas que no tiene pinta de que haya veneno, sido. Vamos. Mijail, digo.
¿Está bien? Esto no me huele demasiado bien. Tengo yo... Bueno, es que no creo que... O sea, si llevo de normal algún maletín con algunas cosas, no creo que lo lleve ahora. Yo le haría vomitar. Bueno, vomitado ya. Ah, es verdad. Miro qué estaba comiendo y qué estaba bebiendo. Si está la copa cerca o si... Sí, ella tiene algún canapé que se haya caído al suelo, ¿sabes? El trozo, pues la ha tirado. Bueno, se ha caído cuando ha vomitado eso, ha dejado caer la copa de vino al suelo, la que estaba bebiendo. Que vaya a un restillo. Y un canapé con un bocado que le había metido se ha caído al suelo también. Mira, ¿de qué es el canapé? No, o sea, el de pies de cerdo que habían puesto uno con pies de cerdo. Que se he cogido yo, entonces no me voy a poner nervioso. Pues mira, pues dime tú si el mismo canapé o no. Sí, pongamos que es el mismo canapé. Lo miro y digo, ¿qué ha comido de eso? Sí, estaba comiendo ahora mismo. Te dice. Ah, el bolso de Monsaponate. Ahora vengo. Me voy a vomitar al lado. Me quedo así mirando al señor Aschaffenberg y le digo, no coma nada que no se lo dé yo mismo, y porque es posible que alguien aquí esté intentando gastarle alguna jugarreta. Creo que me voy a tener que retirar ahora mismo. No, no me encuentro bien. Y ve que vomita otra vez de nuevo. Y empiezan a arrastrar los servicios hacia afuera para llevárselo a su casa mientras otros limpian el estropicio. Le doy a los sirvientes unas recomendaciones para que le hagan un lavado de estómago o algo así. Vale. Seguramente llamen a un médico para que lo atienda. Estoy empezando a tener flashbacks. Igual que decía Randolph, esto a mí me suena. Como suba a las habitaciones de arriba y haya una pareja de sabios raros que me entregan el sombrero y el bastón, porque yo... Bueno, mientras he colocado por donde estáis supuestamente ahora mismo, y en el momento que se llevan a Richard Schaffenberg, que lo vamos a quitar de aquí, el heraldo vuelve otra vez a anunciar a nuevas personas que llegan a la fiesta. Mientras suena la campanada y ya son las 8. Ves que anuncia al padre Gunther Emming, que tú los conoció ya, el sacerdote del templo superior de Sigmar. Y ves que va acompañada de una mujer bastante joven. El sacerdote va con su túnica y sin máscara. Mientras que la muchacha lleva una túnica blanca. Y lleva como una paloma en el hombro. ¿Reconozco su disfraz o la simbología o algo? Sí. Hace simbología a Shalia. A la diosa de la curación. ¿Cómo? A Shalia. La diosa de la curación. Que a mí todo lo que no sea Sigmar no me... Además, estas son pacíficas y curan gente. O sea, esto, vamos. Sí, todo. Randolph de repente se ve salvado. No, yo he ido a eso de fuera, he vomitado en una esquina y he vuelto. Vale. Mientras tú que estás ahí, la galería principal... te iba a decir sí, que ves que se te acerca Semillita y dice, no ha venido la sacerdotisa del templo de Shalia, parece que ha mandado a una subordinada. ¿Y eso? No lo sé, es una persona más mayor. Ah, pobreta, a lo mejor está cansada. No lo sé, puede ser que rehuya de estas fiestas. Puede ser. ¿Y cómo es que viene con el sacerdote de Sigmar? ¿Son buenos amigos o...? Les pilla cerca del templo. Están uno al lado del otro, prácticamente. Supongo que habrán venido juntos. Mientras, también tú, Jacqueline, ves que está
Florian, mirándote con una sonrisa en la entrada de la dirección, acompañado de Angel. Y en un momento ves que me va a hacer una tirada. Primero me va a hacer una tirada de intuición con menos 30. Joder. Hostia, con un menos 30. A ver, que esta muchacha ya está cortica de. No tiro. Si es que tengo. Si me haces un menos 30, no tengo nada. Si saca un, de 0 a 1, 0,5 es un éxito automático. Pues mira, el 17. No. Bueno. Pues ves que entran tanto el sacerdote de Sigmar Gunther como Celestín, y ves que en un momento a otro ves que como sus trajes han cambiado. Está Gunther con la túnica blanca de Celestín, claro, es un hombre más corpulento, se le aprieta el vestido, mientras que Celestín está con la túnica del templo del sacerdote de Sigmar, que le queda bastante holgado. Me froto los ojos. Y mientras, pues, ves que se están riendo tanto Elgin como Florian. Y mientras otros se miran pasmados de lo que ha pasado. Al escuchar la risa, ves que Maximilian se asoma y también se empieza a reír. Yo me asomo también para ver, bueno. Pues ves eso, como cada uno como que... Han cambiado la ropa. No sabía yo que los sacerdotes estuviesen este tipo. Fueran tan graciosos. ¡Ah! No tengo sabiduría académica. De nada. Miércoles. Y que un poco avergonzados se dirigen hacia. El tocador para cambiarse de nuevo de ropa. Me acerco a Jacqueline. Le pregunto qué ha pasado. No, la verdad es que no tengo ni idea. Lo que sé. Es que los primeros en reírse han sido esos dos. Antes incluso de que esto pasara. ¿De qué va disfrazado el de gris? Te pregunto. ¿Qué va disfrazado el de gris? Escucha una voz detrás tuya. Dice, no va disfrazado. Me giro. Me queda semillita. Ah, coño. ¿Qué pasa? Es Christoph Ranger. Es hechicero gris. De aquí de V-Ray. Ah. Uf. Vale, no se lo digas a Mijail, ¿vale? Vale. Sí, quizás sea mejor. ¿De qué era lo de hechicero grise? De la ilusión. Ah, vale. De las ilusiones y de... Son espías también, las cosas. Sí, es el saber de la sombra, sobre todo. Exacto. Esconder... Y espejos. Uy. Menos mal que Mijail no ha visto esto. Por eso es mejor que no se entere. Viendo humillar a un sacerdote de Sigmar. Un mago. Todo. En otros sitios podría ser una ofrenda muy grande. Eso encima, un mago. Bueno, yo de momento me quedo ahí un poco hablando con... Pregunta Semillita, ¿y estos dos de qué van? ¿De qué los conoces? ¿Cuál es su rollo? Bueno, Christoph sé que normalmente está en su torre siempre encerrado, suele salir poco. Uh-huh. Cuando salen, suelen pasar cosas. ¿Y el elfo? Se le considera bastante bromista. No, el otro no es elfo. Bueno ya, sí. De la forma que va. Pues... Su tío ha sido enviado por su tío, el conde Bruno. Me niego a nombrar su apellido. ¿Por qué? eso lo dices tú como máster, ¿no? Sí, exacto. Vale. Fried Frauscher. Viene así enviado para representar a su familia. ¿Los von Drácula? Son amigos de la familia de los von Liewitz de nuestra Grafina. Ah, vale, o sea, sí, bien. Bueno. Sí, lo que pasa que Florian, según tengo entendido, no está interesado mucho en la política. Simplemente disfruta con alcohol, buena comida y compañía. No, mira, haría buena amiga con él. Te doy unas palmaditas hoy diciendo, parece que se ha fijado en ti. ¿Eso a quién se lo dice dicho? ¿Lo de se ha fijado en ti? A Jacqueline. Se lo ha dicho Semillita a Jacqueline. Ahora, mío, Jacqueline, te casas en 2 días.
lo sé, por eso estoy aquí y no allí. Vale. No es por falta de ganas, pero una es fiel a su promesa, por ahora. Y te sonrío. Ve que salen ya Celestín y Gunther del vestidor después de haberse cambiado. ¿Pero Samit tiene un vestidor a cambiarse? Sí, pero tienen separado. Es que es todo muy turbio. Es muy turbio. Y ve que aparece en la puerta, se ve un guardia vestido con los colores amarillo y azul de la guardia de la ciudad. Uh-huh. Y ve que se acerca a Andrea Pfeffer. Ahí pego oreja. Ve que simplemente el hombre que ha venido ha firmado con la cabeza y vuelve otra vez Andrea hacia la fiesta. No. Y te hace una señal como que todo bien. Vale. A ver cómo te la miras. Y me muevo. Le guiño un ojo. Muevo y dejo a la gente como está. Creo que antes sin que haya movido a... Sí, y poniendo donde queréis estar más o menos. Yo, sabiendo que esta gente es así más de la fiesta y tal, me voy a acercar porque me engancha, me pega más a lo que hago, suelo hacer yo. Al Engel y al otro. Estaban en donde la grafina. Voy para allá. Y es que no les quiero quitar el ojo de encima al Maximilian y a todos los Achenfaberg. ¿Tú, Gunther, qué quieres hacer? Fenberg. ¿Y tú, Gunther, en qué sala te va a quedar en esa sala? Sí, me quedo en la sala. Sí, vale. Creo que sí. Pues suenan otra vez las campanas del reloj. Uh-huh. Son las 8:15 ya. Y el Heraldo anuncia al doctor Otto Krupp. Que ves que... ¿Perdona? ¿Doctor qué? Otto. Otto Krupp. Ah, Otto. Ves que llega con una capa negra, sombrero de ala ancha y una máscara. La máscara tiene como un pico largo en la nariz. De aquello que suelen llevar para evitar los vapores no saludables en momento de plaga. Con lo cual no se ve la cara entonces. No, le cubre bastante la cara. Y se ve que va a la sala, donde están también los sacerdotes de Chalia y de Sigmar. ¿Tiene cuerpazo o no? Con la túnica no se le nota demasiado. Ante la duda, no. Si se tapa la cara es que no es guapo. Puede ser. Y ves que otra vez Maximilian, ya que no está su tío para vigilarlo. Agarra el tentáculo. Ves que empieza otra vez a insultar a Heinrich von Brunner, diciéndole eso, que están todos contaminados y que han caído ante el caos. Y ves que Heinrich, ya harto de Maximilian, ves que se lanza a él con el puño en alto para pegarle. O sea, ¿vais a hacer algo por todos dos? Eso le iba a preguntar a Gunther o Mijail. Guantazos. Y al segundo ya voy a separarles. Yo, bueno, caballeros. Compórtense en esta fiesta. ¿Y Gunther va a ayudarle o no? Cojo al... No. Al Maximilian y le digo, ¿por qué no me acompañas un momento? ¿Eh? Y... Pero yo, ¿por qué? Fíjate cómo me ha puesto a mí. Me ha pegado. Es que está sangrando en el labio del golpe que le ha dado. De puñetazo. Sí. Pero vamos, acompáñame un segundo, Ven conmigo. Y lo agarras un poco de la solapa. Tampoco en plan le voy a tirar, pero firme. En plan, bueno, tú vienes conmigo. Y si se deja, lo voy a subir al piso de arriba. Y voy a buscar una habitación que esté vacía. ¡Uy, qué bueno, turbio tú! Vale, sube arriba.
del piso de arriba. A ver. No sé, ahí voy, ahí voy. Poquito a poco. ¿Hay alguna de las habitaciones que esté vacía? Espera, voy a echar un ojo a ver las habitaciones como son. Es pequeña la casa, ¿sabes? O sea... Es pequeña, ¿no? El señor Bonhafen este. Sí, porque estas prácticamente son las habitaciones de los sirvientes y son vestidores y... Solo la habitación, digamos, de enfrente, ¿verdad? Hay una que sí es más grande. Puede que cualquiera de la derecha o de la izquierda mismo están vacías. Uh-huh. Vale. Pues, ¿por qué me traes hasta aquí? Cierro la puerta. Le pego un guantazo. Que si puedo lo tiro al suelo. O si no, pues... Y... ¿Sabes lo que estás haciendo? Le estás pegando un noble. Le digo, mira... ¿Ves esto? No es de ninguna broma. Soy el cazador de brujas, Mijail, y tú y yo vamos a tener una conversación ahora mismo. Vale, entonces, me va a hacer una tirada de intimidar contra la fiel de él. Y... Vamos a ver. No me falles, Sigmar. No me falles. Es más cero. Intimidar, más cero. Porque sí. Es enfrentada. Mírate que no tengas talentos que te den ventaja, que a veces pasa. Talentos. ¿Tú qué nivel tienes? ¿Es plata? Amenazador. O... ¿Ves que tienes amenazador? Tienes que tener uno de los talentos que hay arriba cuando vas a tirar. Marcas tirar, tienes una de talentos. Si eres plata, tienes menos 10. Amenazador. Tienes una presencia imponente. Cuando utilizas la habilidad de intimidar, obtienes un bonificador. Al NE igual a tus niveles de amenazador. Sí, tienes que. Cuando vayas a tirar, a donde pone bonos, que pone talentos, busca el de intimidar y lo marcas. ¿Vale? Entonces eso te da el bono. No, pero ubicación de modo de tirada, dificultad. Tengo bonos de NE. Pues marca, o sea, tú, en donde pone el cuadrito que cuando tú tiras. A ver si te das intimidar, te abre un cuadrito para tirar, ¿no? Que pone dificultad, vale. Hay un cuadro que pone bonos y hay una lista. Pues hay uno que pone intimidar. Márcalo. Ah, vale, ya lo veo. Ah, vale. Vale, vale, ya entiendo. Y aparte te he dicho con un menos 10, ¿no? Porque... Menos 10 porque tú eres plata. Entonces tienes que poner dificultad, ponle un difícil porque eres plata. Como eres complicado, oro, menos 10. ¿No? Difícil. Sí, complicado, sí. Y así haces lo que te... Pues no, increíble. Vale, espérate. Yo tengo por ahí unos puntos de destino, si no me equivoco. Puntos de suerte, puedes botón derecho encima de la ficha de donde has tirado y dice repetir tirada. Usar punto de fortuna para repetir. A ver qué sale. Bueno, mucho mejor. Vale. Menos uno. Y el que tenía menos cuatro. Menos cuatro, sí. Ajá. Ve que no está acostumbrado a que su broma le salgan tan mal. Pues... Y durante un momento lo ves asustado. Me vas a empezar a decir todas las razones por las que acusas a esa familia de traición y herejía. O si no, te volveré a pegar cada vez más fuerte. Y bueno, no es, ni siquiera estoy empezando a torturarte. Y créeme, soy muy bueno con ello. Bueno, lo único que sé son los rumores que corren sobre su familia. ¿Qué rumores son esos? Eso de que hay corrupción de su hermano en Aldor, de los rumores que hay de que ha estudiado, que sabe algo de hechicería. No sé mucho más. Pasa que, bueno, me gusta meterme con ellos. Es muy divertido. Ya veo, ya. Te estás divirtiendo mucho. Sí, mira, el disfraz me lo ha currado bastante. ¿Cómo sabes qué tipo de formas tienen los mutantes? Hombre, se habla por ahí.
Le empiezo a arrancar el disfraz así a trozos, a hacer sus girones. Esto es una ofensa contra Sigmar. No, no lo haré más, no me disfrazaré nunca más de mutante, lo prometo. Prácticamente lo dejas en paños menores casi. Sí, sí, sí. Le resultas una colleja de anda que... Las acusaciones de herejía son muy graves. ¿Sabes lo que pasa cuando no se puede probar una acusación de herejía? ¿El qué pasa? Que la persona que va a la hoguera... Que siempre va una persona a la hoguera. Pero que se empieza a temblar de miedo. No, no lo haré más, lo prometo, no lo haré más. ¡Hala! No te quiero volver a ver en la fiesta. No, así no, que le abro la puerta y ala, que se vaya. No lo voy a acompañar, así nadie me relaciona con él. Dale, bueno, prácticamente va casi en paños menores. Se intenta colar por la lo más rápido posible para que no lo vean. Sale corriendo, vosotros lo veis, el que esté ahí en la sala principal. Lo veis salir en paños menores. Vaya, que leí, básicamente. Y totalmente pálido. Nada, le da un sustillo. Un sustillo, no pasa nada. Vale. A lo mejor se esperaba otra cosa, como Florian. Bueno, mientras se ha llevado... Mijail arriba Maximilian. ¿Quién está en la sala principal? ¿La del centro? En la del centro está Jacqueline. Está muteada. A la que llega la gente estoy yo. Vale. Pues Jacqueline, me vas a hacer una tirada de percepción. Vaya. Percepción. Madre mía. Espérate, repito, que tengo ahí suerte para pa borre. Si me deja, claro está. Ahora sí, ¿ves? Hombre. Dígamelo. Vale, pues... Espera, voy a hacer yo otra tirada. De prestigitación. ¿Te has hecho con más cero? No, porque como no me has dicho nada. Vale, entonces la ha sacado la un tiro más. Yo tiro con más 20. La tiro yo también con más 20 y ya está. Y. Oculta. Vale. Pues mientras estás en esa sala, mirando alrededor, con Simita de cerca, ve que hemos estado Siegfried Boss Saponatein. Hablando con Erich, el anfitrión, Lord Erich, el anfitrión de la fiesta. Y ves cómo vierte sutilmente unos polvos en la bebida de Erich. El envenenador de Boston. Para nada, sospecho. No. Claro, pero es que yo no sé lo que pasa en el otro lado. Me has escuchado, follón, sí que has escuchado. Y sabe que la grafina está apoyando a los Don Saponatein. Y yo he pasado por esa habitación también contigo. Que te he dicho lo de que... Te he dicho lo de la cerveza y eso. No, cuando ya han envenenado al otro, que el otro se ha ido. Vomitando. Sí, que no sabía que había pasado. Pero yo, que yo he pasado por esa habitación antes. Y en principio, o sea, yo ya he venido a vomitar y... Bueno, igual. Sí. Ah, vale. No te he dicho nada, ya está. Estaba pensando si te ha dicho algo de porque sí que había dicho lo de no bebáis esto, pero os he dicho en otra habitación, no te lo he dicho a ti. Ya está. Perdón. Pues... voy a pensar rápidamente cómo hago para quitarle la copa a ese hombre. Cojo una copa de vino de las que estén sirviendo. Supongo que estarán sirviendo varios tipos de vino. Sí. De diferentes cosechas, también hay vino blanco bretoniano.
pues si tiene tinto le llevo blanco al anfitrión y digo, señor Eric, por favor, pruebe este vino. Es realmente bueno. Le cojo su copa y le digo, brindemos. Pues a mí una tira de carisma más 20. Madre mía. Bueno, más 40, me ha gustado tu... Vamos. Uf, menos mal. Yo pensaba que iba a hacer el típico tropezón. Ay. Vale, cuando hace eso, él te sonríe. Claro, brindemos. Y yo hago que bebo, pero no bebo. Ves que... bueno, Erich bebe tranquilamente. Y ves como el otro te lanza una mirada fugaz, pero... al mismo tiempo diciendo que maldita vez sea más fastidio el plan. Es realmente bueno este vino. Bueno. Sí, es delicioso. Una fiesta encantadora, señor Eric. Muchas gracias. Espero que estés disfrutando. Espero me reserve un baile luego. Por supuesto. Nos vemos. Y me voy con mi copica hacia donde esté esta gente. Tienes a Mijail en la habitación de la derecha y a mí... Ya, no está ya en la derecha, estaba todavía arriba. En ese momento se verá Maximilian bajando. Casi sin blanco, ropa. Como el papel. Exacto. Yo hay cosas que no quiero saberla. Y Mijail detrás. Al rato baja Mijail como... Aquí no pasa nada. Cojo a Mijail y busco a mi hermano. Y les digo... he visto algo... Y aquí tengo la prueba. Y es que el señor Bonsaponatain está tirando polvitos a la bebida de la gente. ¿Ese no era el que estaba tomando con el que se ha puesto malo? Le digo a Mijail. ¿Antes? Creo que Mijail lo sabría, pero yo no me acuerdo. ¿Era o no era? Sí, yo creo que sí. Sí. Pues alguien había tomado algo al lado de suyo y ha acabado envenenado. No parecía muy grave, pero sí que intoxicado. Así que ¿por qué está haciendo ese hombre eso? ¿No se supone que es el aliado de la grafina? Sí, pero según he podido averiguar, todas estas personas están en una carrera por el control de la ciudad. Por gobernar la ciudad. El anfitrión, o sea, de la fiesta. Estamos en un nido de serpientes aquí. Uh-huh. El anfitrión también, entonces. El anfitrión también, entonces está quitándose de en medio la competencia. Sí. La pregunta es, ¿este señor Bonsaponatain es a quien la grafina está apoyando? Uh-huh. ¿Hemos de decírselo para que sea consciente de ello? ¿Antes de que le salpique? Porque su buen nombre estaría en entredicho. Pero eso no nos haría ganar dinero. Digo, sin voz alta. Al contrario. Al contrario, estaríamos preservando su buen nombre. No, pero... Ya se ha visto... No me entiendes. Vamos a hablar con el anfitrión. Explicamos lo que hay, nos ganamos confianza y que él vaya a la fila y le explique lo de la copa. Tenemos la prueba. Y a lo mejor nos recompensa con algo. El anfitrión al que han intentado envenenar. Sí, por eso. Vamos al anfitrión, se lo explicamos... Y a lo mejor nos recompensa de alguna manera y por eso explica la grafina. La grafina nos paga igualmente por la fiesta, no nos va a pagar más si vamos a estas cosas. Eso está en Miguel delante, no sé qué opinará, pero... ¿No crees que nos pagaría más si la libramos de una acusación segura? Porque recordemos que ella ya ha estado acusada por rumores de estar relacionada con los poderes ruinosos. Pero quizás esa acusación era yo. Pero quizás está buscando... Entonces está buscando simplemente quitárselas de medio de los demás para que la grafina lo apoye más a él. ¿No? Ya, pero eso estaría en contra del buen nombre de la grafina. Igual que han retirado el apoyo a los von Brauner,
Browner, los Bond. No, pero quiero decir que quizá este mes hay que ganar el favor de la grafina y esto es una forma de quitárselo, lo cual ya no tiene nada que ver con esto. Esto es un nido de serpientes, no me extrañaría nada. Y la grafina tampoco es que juegue limpio siempre, siempre, siempre. Bueno, yo voy a hablar con el residente, con el que ha hecho la fiesta y me voy para allá, si no me paráis. Pero espérate. Ya sabéis que... agarra Randolph de la colita del oso, ¿vale? La otra es más fácil, le hacemos chantaje directamente a Sabohazen, que nos pague por callarnos. También es otra forma. ¿El señor Eric está libre? O sea, ¿el Bonsaponatain este se ha ido? No está allí, todavía la sala un poco contrariado. Pero sí, ves que empieza a marcharse otra vez para de vuelta a la otra sala. Igualmente, que alguien se diga a Gunther porque estará ya aburrido y no sé qué está haciendo. Pero te lo dices tú, que yo hablo con el señor Eric, que me debe un baile. Vale, pero pídele... O sea, recompensa a cambio, que no sea desprendida. Y me voy a explicarle a Gunther lo que ha pasado. Señor Eric. Dime, señorita. ¿Ha venido por el baile? Por supuesto. Adelante, bailemos. Comenzamos a bailar y le digo... el brindis de antes no fue casual. He visto... como antes a un invitado de su fiesta... todo esto en voz muy bajita, claro está. A susurros. Acababa mal por algo que le habían echado en una bebida. ¿Cree que han intentado hacer lo mismo conmigo? Sí. De hecho, por eso le cambié la copa, para tener una prueba. ¿Y sospecha de quién me ha podido ser? Tenemos una sospecha, sí. Bastante fundada, pero ya sabe que está usted en una carrera por política aquí en Uberseik. Uno de sus rivales ha querido... Sí, no ha sido a Schaffenberg, que ya no está. Solo me queda ese Saponate, que ha estado justo al lado mío ahora mismo. Muchas gracias, señorita, por contármelo. De nada. Siempre es bueno tener aliados en la ciudad. Pues sí. Y seré agradecido con mis aliados. ¿Qué hemos de hacer con la copa? ¿La guardamos para como prueba o...? Sí, guardémosla. Hablaré con el doctor de otro grupo después. Él sabrá quizás qué tipo de sustancia han usado. Claro, en caso de que tengamos que tratar a otro invitado. Esperemos que no. Yo también lo espero. Aunque no voy a negar que también me ha convenido que se lo lleven de la fiesta. Bueno, pues cuando vea conveniente, la copa la tiene mi hermano, el que va vestido de oso. Que tiene un parche en el ojo, que se va cambiando de sitio. Sí, no tiene pérdida. Es el mismo. Vale. Mientras tanto, pues, suenan de nuevo las campanadas y vemos llegar a un hombre, ves que está... Lo llaman, el heraldo lo llama como el barón de Grenoble. Ves que va vestido de seda y tela de oro, como si fuera un caballero bretoniano de armadura completa. Y lleva simuladamente un caballito alrededor de su cintura. Como si fuera realmente eso, un caballero montado a caballo. Ve la gente como se sonríe. Y alguno va descaradamente cuando lo ven llegar. ¿Este cómo se llama, ha dicho? Barón de Grenoir. De Grenoir. Bretoniano. Grenoir.
Sí, porque si no sería apropiación cultural y no estaría bien. Y no se permite. Exacto. Os lo voy a marcar aquí. Este es el que trae el vino, este hay que investigarlo. Y aún más son las risas cuando anuncian al padre Heinrich Gutenberg del templo de Brenner. Porque va disfrazado como la propia sacerdotisa de Brenner. Llevando un vestido, con una túnica, bueno, vestido de una túnica clásica y un casco, con una venda en los ojos, una balanza, una lechuza disecada que se mueve de forma inestable en el hombro y con su pecho, su peludo pecho al descubierto. ¡Ay, la madre que parió! Y mientras va saludando a la gente que lo recibe... ¿Perdona? Jackie se ríe por lo bajini. Y mientras lo vi llegar y se escuchan las risas de fondo, pues vamos a dejar la partida por hoy. Con estos dos nuevos personajes pintorescos que acaban de llegar. Tremenda colección de disfraces, ¿eh? Sí, sí. Espérate, que tengo tres hojas de personaje de PNJ, ¿vale? O sea, tienes que ir, por favor, liberando los personajes en el esto, poniendo que se puedan observar, porque si no perdemos ahí el hilo de quiénes son cada uno. Yo los tengo puestos en el mapa y los voy visualizando, los voy poniendo visible cada vez que va apareciendo un personaje nuevo. Sí, sí, sí. Pero madre mía. Estas partidas que van apareciendo cosas y cosas y cosas y tienes que ir preguntando no, y... Yo recuerdo tiempos estos como de Vietnam, de otras partidas, de otras fiestas en los que ibas apuntando gente a porrillo. Ven. Y hay dos menos, por lo menos. ¿Hay qué? Que hay dos que se han ido. Que hay dos menos. Sí, sí. Yo estaba dudando, de si ir al otro y decirle, oye, te hemos pillado, páganos y me callo. O, de hecho, aún puede ser que lo haga. Así ya... Hago el tipo doble. Ahora vas al otro y le dices: si no me das esto, me. Pero si tenemos algo mejor, un noble que nos debe un favor. Ya, pero en eso no piensa mucho. Se piensa en la línea de inmediato. O sea, si le amenazo a este, lo mismo me da pasta ahora. Y por cierto, todavía falta llegar un personaje más. Pues, la muerte. Con eso estarían todos, con eso estaría todo completo. Es que falta es vender uno disfrazado de muerte. A ver, de los nobles de Ubersreich, me faltan los. Los ¿cómo se llaman estos? Que son también sí, había otro grupo, pero eso creo que ya no eran nobles, sino que habían vendido su nobleza a cambio de dinero. Sí, estaban que son los que están picados con los von Bauer estos. Los Jungfreu. Los Jungfreu me faltan aquí. Los Jungfreu ya es que no están. Son porque son los que han echado el ejército de algo. Son los que han echado el ejército. Y lo que eran los antiguos gobernantes. Son unos que son comerciantes y que hace mucho tiempo vendieron la nobleza. Y pero que tienen mucha pasta. Que son muy poderosos, pero no son nobles. Es que me hace gracia que vayan saliendo personajes. Claro, si juegas esta y luego las otras aventuras que van saliendo los personajes, la del espejo del deseo, que es la que habíamos jugado, que empiezan a salir los personajes y... Si yo iba a saber, te paso las imágenes de los personajes que le hubiesen gustado a Jackie, hubiese gustado alguno. Es que en la partida esa, Alexander era... yo tenía una imagen de Orlando Bloom en plan noble. ¿Ves? Ahí es cuando le pones a Jackie La broma es esa... Es el de la broma, el Maximilian. Madre mía. Ah, entonces no. Entonces... Es de la broma, sí, es un penca. Bueno, pues nada. Espero que hayáis disfrutado de la partida y habéis visto el berenjenal de personas que hay por ahí rondando. Muy pintoresco. Mijaí se la ha pasado muy bien, la verdad. Hombre, casi tira a un tío por la ventana. Eso ha sido maravilloso. A mí me ha faltado ahí Gunther, que... Es que tampoco tenía mucha oportunidad a mezclarme ahí en las fiestas. Es que no. Sí, al final las oportunidades se hacen. Es que este tipo de aventuras es, tienes que ir buscando el sí, el gancho. El voy moviendo, güey. No te enteras de nada y de repente todo el mundo se muere y tú, vaya.
Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Muy así. Es de, además, esa fue nuestra primera verdad. Aventura. La primera sí, aventura fue igual. En plan... ¿Qué está pasando? Y empieza a verse gente de golpe y era como de... Pero bueno. Corre. Sí, yo estaba felizmente ligando y de repente empezó a morir gente a mi alrededor, ¿sabes? Pues nada, buena reída a Virgen Gamer, que están jugando a Warhammer también. Porque están jugando a Warhammer, pero están jugando con un sistema que se llama Blast World, que es un OSR antiguo. Pero un OSR de estos más modernillos y está guay también. Pues ahora. Y adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.